Uno de los miradores de La Alajuela fue el lugar elegido por el equipo de profesionales que trabajan en el programa Habilidades para la Vida para desarrollar una entretenida jornada en donde los jóvenes que asisten a los talleres y que están comprometidos con el medio ambiente realizarán una limpieza del lugar. Al inicio de la ardua labor que les esperaba, recibieron las indicaciones de seguridad correspondientes y ya preparados con guantes y palas comenzaron la tarea. Bien, bien, porque estaba todo cochino, había mucha basura. Y yo voy a limpiarla para que se vea más bonita acá. Bacán, pues, porque ahí conocemos gente nueva y también limpiamos el planeta. Para ellos es importante cuidar el entorno y quisieron enviar un mensaje a quienes visitan este lugar para que lo cuiden, ya que a todo nos sirve. Que cuando tengan algo que se lo guarden en una bolsa y lo boten en la casa, pero no acá, porque aquí no es nada botadero basura. Y la finalidad que tiene es poner a prueba, digamos, todos los contenidos que se trabajan con estos niños durante el año, ¿cierto? Que tienen cierto riesgo psicosocial. Y poder complementarlo a través de una actividad que sea para el bien común y el bien de la comunidad. En este caso, una operación rastrillo o un cuidado con el medio ambiente. La verdad es que sabemos que hoy en día el planeta está muy contaminado y este lugar, el sector de La Alajuela, acá es un lugar que la comuna en general visita constantemente y está muy mal cuidado. Entonces, a través de esta intervención que está hecha por nuestros niños que participaron de este taller a lo largo del año, es limpiar, ¿cierto?, poder dejar unos basureros que nos va a aportar el Departamento de Medio Ambiente y crear una cultura, ¿cierto?, mayor de educación para mantener estos espacios comunes limpios y, digamos, con el cuidado que se merecen. Y así también ellos puedan experimentar y vivenciar esto que es tan bonito. Son cerca de 20 los estudiantes de diversos colegios de la comuna de Santa Cruz los que forman parte del programa Habilidades para la Vida y cuyo modelo de intervención busca detectar y prevenir factores de riesgo en los niños. Bueno, este es un programa, es un convenio que el CESFAM de Santa Cruz junto con el Departamento de Salud Municipal tienen con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB en Rancagua. Contamos con dos convenios con JUNAEB, Habilidades para la Vida 1 y Habilidades para la Vida 2. Este convenio, el Habilidades para la Vida 1, ya lleva 10 años aproximadamente en la comuna y el Habilidades para la Vida 2 lleva 3 años. Trabajamos con niños de primer ciclo básico y niños de segundo ciclo básico en talleres preventivos. Trabajamos autocuidado para profesores, talleres para apoderados y en general actividades que tengan relación con la prevención y la promoción, ¿cierto?, de enfermedades de salud mental, prevención de enfermedades de salud mental y promocionar ciertos estilos de vida saludable. Así estos jóvenes motivados por el equipo de trabajo cumplieron la tarea y kilos de basura fueron retirados del lugar. Ahora esperan que más jóvenes como ellos se comprometan y cuiden el medio ambiente.